Damas y caballeros, la 12ª pelea de la noche está pactada a la modalidad de artes marciales mixtas. En la esquina azul, con una edad de 20 años, una altura de 1.73 metros, con un peso de 125 libras, ladies and gentlemen, fighting out of Indio, California, with a perfect record of 3 wins, 0 losses, 0 ties, a specialty in mixed martial arts, representing Art Over Fame Brazilian Jiu-Jitsu and sick Mexican fighters, Giovanni Chan. Y en la esquina roja, con una edad de 18 años, una altura de 1.68 metros, con un peso de 125 libras, damas y caballeros, desde la ciudad de San Felipe, Baja California, con un récord de 3 victorias, 0 derrotas, 1 empate, especialidad en artes marciales mixtas, representando Fight Club MMA, Raúl Félix. Referee para esta pelea, licenciado Luis Ayala. Listo, Luis Ayala convocando a contienda para ambos contrincantes en la modalidad de artes marciales mixtas. Cuando ya se encuentra gladiador listo para entrar con la narración, adelante. Así es, chocan los guantes, últimas indicaciones. En la esquina azul, Giovanni el sinaloense Chan. Esquina roja, Raúl Félix, entra Giovanni cerrando fuerte, entrando duro con ese pateo, ese takedown, y busca y consigue llevarlo al piso. Se agarró de la reja un poco, pero lo lleva al piso. Vemos a Giovanni Chan, que es uno de los mejores peleadores que hay en la zona de Indio, California. Una excelencia en el jiu-jitsu. Vamos a ver cómo trabaja ahora, porque tiene un peleador también con las mismas características y los récords parecidos. Está buscando esa barra de brazo, al parecer. Va a entrar, la está buscando. Está entrando muy bien. Está trabajando. Oh, esa buena transición. Se mueve perfectamente Raúl Félix, buscando el giro, buscando romper el ángulo del codo para poder salir. Lo consigue. Pero vemos ese triángulo. Qué manera, por parte de Raúl Félix, de quitarse la barra de brazo, girar prácticamente el cuerpo. Así es, y sigue con la barra, sigue aferrado con la barra. Está metiendo la cadera, gira, al parecer. Otra vez lo repite. No. Está defendiendo muy bien, haciendo esos giros. Tiene que trabajar un poco más el golpeo Giovanni Chan. Pero bueno, está entrando perfectamente Jenny. Qué buena defensa de Raúl Félix. La verdad que mis respetos. Aguantar esas llaves de brazo con tanta fuerza de Giovanni Chan. Y ahí va otra vez de nuevo haciendo un single leg, llevándolo a ras de lona, haciendo la montura perfecta y haciendo un poquito de castigo de ground and pound en la cara, en la cabeza de Raúl Félix. Así es, está encontrando ahora un rival de más exigencia. Normalmente en los combates anteriores de Giovanni los acababa en el primer round con su jiu-jitsu, y ahorita se está topando más. Yo creo que ya tiene que meter más el golpeo, el pateo, trabajar un poquito más y llevarlo a su terreno, que es el jiu-jitsu. Así es, castigarlo un poquito más, ¿verdad? Que no tenga tanta esa fuerza para poder defender. Exacto. Pero bueno, vemos a Giovanni, que ya es parte de las carteleras de Fight Factory, ¿no? Ya es de los favoritos, sí, yo creo. Se está convirtiendo en uno de los favoritos ya por la afición, ya es un peleador conocido. 3 victorias, 0 derrotas, se perfila para buscar el cuarto triunfo. Así es, pero enfrente tiene a Raúl Félix, que no es nada difícil, no es nada fácil. Le está dando bastante pelea, lo está incomodando muy bien. Esos golpes no se ven tan fuertes, ¿no? ¿Cómo ves, Jenny? Sí, es más para buscar esto, la que es el sometimiento de nuevo, esa llave de brazo que la vuelve a intentar. Y ahí la tiene, sí la tiene totalmente adentro, nada más es cuestión de que tape aquí Raúl Félix o truene el brazo, una de dos. Parece que ya. Parece que no, este Félix. Increíble, wow, increíble. Por parte de ambos peleadores termina este primer round. Qué resistencia en esos brazos de Raúl Félix, la verdad. 3 intentos de barra de brazo y no lo consiguió. Y muy, muy fuertes. La verdad que yo pensé que iba a botar el codo. Pero
wow, qué resistencia de Raúl Félix. Qué resistencia, mi querida Jenny Favela. Raúl Félix, la verdad de las cosas, se puede decir que hasta se crece ante el embate, porque la verdad, sacando pues esta flaqueza, recibiendo castigo en el Ground and Pound, tiene fuerza para resistir precisamente ese tercer intento de barra de brazo que le estaba buscando ahí Giovanni Chang. Así es un peleador que le está exigiendo más, entonces tenemos que ver a Giovanni Chang ya con otra estrategia, sí, hacer su fuerte, pero bueno, tenemos que verlo ya en otros rubros para poder llegar a su especialidad, Jenny. Así es, y hablamos de esto que es de artes marciales mixtas, entonces hay que meterle también las otras artes para poder ser un peleador completo, ¿no? Y bueno, nos estamos preparando para el segundo round con la voz de Alfonso López Trasviña. Gracias, gracias, peleador. Jenny Favela en el análisis. Y por supuesto, un servidor llevando para ustedes esta transmisión a Badeos de Fight Factory. Giovanni Chang contra Raúl Félix, claramente encontrarse. Y bueno, ahora quien busca la manera ventajosa es, ni más ni menos que Raúl Félix, a tratar de revertir lo del episodio pasado. Estamos en el segundo round de esta pelea en modalidad MMA. Artes marciales mixtas. Ahora es el que está castigando. El del puerto de San Felipe sobre el de Indio, California. Barra de brazo, intento nuevamente. Vamos a ver por cuarta ocasión, a ver si lo consigue. Va a tratar de quitarse del peligro cuando prácticamente lo jala Giovanni Chang. Y también Raúl Félix hace lo propio. Cierra la pinza. Y señores, esto simple y sencillamente ha terminado. Ha sido un cuarto intento de barra de brazo y en el cuarto es cuando lo logra Giovanni Chang. Giovanni Chang se lleva la victoria esta noche, Jenny Favela. Así es, vemos ahí el brazo izquierdo de este inmóvil de Raúl Félix. La verdad yo creo que ahí tuvo una hiperextensión además del brazo y pues ahora sí que a recuperarse y un excelente trabajo de Giovanni Chang como siempre y demostrando sus sumisiones. Giovanni Chang continúa con su récord perfecto y convirtiéndose ya en uno de los favoritos de esta liga Fight Factory. Giovanni, el sinaloense Chang. Directamente desde Indio, California. Sí, dije, no me voy a estar equivocando, ¿no? No, está bien. Es el sinaloense. Saludos al Carrizo, a los Mochis. Gente de allá que nos está viendo. Juan José Ríos, Ejido Vallejo. El público entregándosele al victorioso Giovanni Chang. Un grande aplauso. Adelante, para estos dos grandes guerreros. Romero. Referee Luis Ayala para la pelea a los 0 minutos con 43 segundos del segundo round. Ganador por la vía de submisión por medio de armbar, Indio, California, Giovanni Chang. Con luz eterna.